Estamos de vuelta en Guild Wars, vamos a continuar con esta serie. Mi nombre es Light, para los que no me conocen. Bueno, veamos, hace un huevo que no grabo nada, hace mucho tiempo. Pero esto, todavía no voy a decir nada. Primero voy a presentar este personaje, ¿ok? Este creo que es el tercer personaje en realidad ya que estoy creando, pero ustedes no lo vieron, los demás. Yo hace un tiempo estuve grabando Guild Wars 2 con el árbol este, el elfo árbol, no sé cómo mierda, Sirani, creo que se llamaba esa raza, no me acuerdo, Silvari, creo, no sé. Pero después tuve un problema con el juego, lo tuve que desinstalar, y cuando lo volví a instalar todo, me lo tuve que dejar todo de vuelta. Me creé otro personaje para jugar, o sea, solamente para jugar, viste, no estaba grabando, me creé un personaje para jugar, y me creé una mujer, que es humana. Es una guerrera, creo, y me puse a jugar con ese y me vicié tanto que decidí crearme un humano, o sea, borrar el personaje Silvari, creo que se llamaba la raza esa, borrar ese personaje con el que estuve grabando y crearme un humano para continuar la historia desde ahí y empezar a grabar siendo un humano. La cosa es que, bueno, hace, yo no sé, un mes será, más o menos, o dos meses, no sé, grabé un poquito creando mi personaje nuevo, entrando al juego y todo eso. Pero después al final no grabé más y me puse a grabar Firewatch, cosa que todavía no lo terminé. Es más, la última parte que subí creo que fue la 7, la 8, me parece que fue la 8, y no grabé nada. Y hace rato que no grabo, hace como 2 o 3 semanas más o menos que no grabo nada. Así que acá estoy de vuelta grabando después de mucho tiempo, esta vez en mi canal secundario, porque tengo ganas de jugar este juego. O sea, la verdad tengo ganas de seguir jugando esto, estoy muy viciado con esto. Últimamente estoy muy viciado a varios juegos, pero más que nada estoy viciado a la serie Supernatural, que me está encantando. Nunca la había visto, me la empecé a ver hace, no sé, unos meses, y ya voy por la temporada 5. Me enganchó un montón la serie, me encanta. Si no la vieron nunca, se la super recomiendo, porque es buenísima. Y bueno, estuve también jugando juegos así al azar y jugué muchos, pero al final nunca los termino porque siempre me paso a jugar otro. Y últimamente con el último que me enganché fue este. También estuve jugando Oblivion, el del de la Scroll 4. Estuve jugando Oblivion, me enganché con ese también y ahora volví a este, lo volví a retomar. Y estuve jugando ayer con la humana esa que tengo, la guerrera. Y decidí borrar mi personaje. ¿Cómo es que se llama esta mierda? Pícaro, creo que, bueno, en realidad no es Pícaro, tiene otro nombre, pero el que usa las dos dagas. Me había creado un personaje ese humano yo para continuar en la serie. Pero decidí borrarlo porque me cansé de jugar con esa clase. Porque siempre jugaba con esa clase. Yo cuando era humano siempre me elegía esa clase, que era ladrón, creo que es, no sé. Siempre usaba esa clase, entonces me cansé y esta vez como me había creado ya una guerrera y jugué con la guerrera y me encantó. Te voy a decidir crearme otra clase distinto, o sea, porque tenés guerreros y después está guardián, que es lo mismo que guerrero, es como un paladín, solamente usa magia de defensas. Después tenés ladrón, que ya sé que lo tengo de sobra aprendido, el tipo ya me cansó, esa clase que utiliza las dos dagas y es ágil. Después tenés arquero, bueno, que en realidad no se llama arquero, se llama cazador, creo, no sé, tiene otro nombre, que usas arcos y entrenás un animalito, creo, no sé. Después tenés el ingeniero, que utilizas un rifle y creo que bombas y algunas otras cosas tecnológicas, que no, tampoco me interesa porque los rifles son lentos también, para eso prefiero un arco. Y después tenés la clase magas, que nunca jugué con un mago, bueno, o sea, sí para probar, pero nunca en serio, nunca me puse a jugar en serio con un mago. Tenés los que utilizan la magia de muerte, que no me acuerdo cómo carajo se llaman, necromante creo que se llama. Después tenés los elementalista, que es el que tengo yo acá elegido. Y el otro es el ilusionista, me parece. Que ya, bueno, los nombres lo dicen. El elementalista utiliza fuego, agua, elementos para combatir. El ilusionista, magia de ilusión, de confundir y etc. Y el nigromante, magia de chupar vida, levantar a los muertos, etc.
Pero bueno, quería jugar con... No estoy seguro si meterme con el nigromante o con el elementalista. Pero al final decidí por el elementalista para, no sé, a ver si puedo lanzar una bola de fuego o algo así, me encantaría. Y decidí que esta vez mi personaje va a ser mucho más guerrero, o sea, en el sentido mucho más... con un carácter más... más fuerte, no como los que me venía creando antes. Como ven, yo sigo a Grend, que es el dios de la muerte. Me bendijo cuando era joven, aunque los problemas me persiguen, los superaré con ferocidad. Usualmente ponía encanto o astucia, creo que era lo que tenía antes. No, esta vez mi personaje es feroz. Mi gente era muy pobre y he tenido que luchar toda mi vida. Estoy orgulloso de la vida que he llevado, solo me arrepiento de no haber recuperado el cuerpo de mi hermana. Vale, esto de historia inicial, le puse que eres pobre, que vive en las calles o algo así. Que la hermana era una serafín y había muerto y nunca recuperó el cuerpo. Es elementalista y estudia todos los elementos, pero porta una gema que simboliza su amor por el fuego. Porque quiere hacer mierda todo, quiere hacer cenizas a mis enemigos. Y ahora voy a estar acá 2 horas hasta que le pueda pegar con un nombre que pueda elegir. Así que voy a cortar esta parte. Estamos de regreso, ya le puse un nombre. Final le mandó un nombre cualquiera. Bueno, esto siempre es lo mismo, solamente que cambian unas escenitas. Vamos a ver. Now we struggle to hold our ground. Espero que se esté escuchando bien, hace mucho no grabo. Driven back, broken, but we will not surrender. So many nations have fallen. Me cago, me escribió. Only Kryta still stands. Our fate despite the silence of the six gods. Jodeme justo cuando estoy grabando. With courage, we'll make our stand. Linde de la divina. Divinity Reach. The city is my home. I grew up on the streets. Although I have friends, crecí en las calles. Soy vagabundo. Vale, estos personajes nunca los vi. City could throw at me. I sent it home bleeding. Done living hand to mouth. There's a war on our doorstep, and I refuse to be buried. Espero que puedan leer los subtítulos porque los estoy grabando medio en una calidad de mierda. Oh, está reprendido fuego todo. Problem is, no llegué a Shaemor. Los centauros estaban atacando. Shaemor. Innocent villages are in danger. Someone has to help. A mí no me gusta que el personaje siempre es un héroe. No me gusta eso. O sea, el personaje siempre es tan benevolente que tiene que ayudar al prójimo. Yo me voy a la mierda. Voy a avanzar hasta el final. Si ya estaba terminando, ¿por qué voy a avanzar hasta el final? Bueno, defensa de Shaemor. Ahora, lo que voy a hacer es, cuando esta cosa cargue, probablemente bajarle la resolución porque lo estaba jugando en la resolución máxima. Y con todo al máximo, así que lo estaba jugando todo en casi ultra todo y en 1600 creo, 900 la resolución máxima del juego. Espero que se esté grabando, me iré a fijar eso ahora también, pero esperen que primero voy a cortar esto porque si no... A ver, uy. Ahí está, empezó justo. Bueno, dale, déjame moverme. Vamos, ahí está. Bueno, ahí como ven, mi nombre le puse Lighton. Le quería poner Lighton sin la... O sea, Light estaba tomado. Light, así escrito mal, también estaba tomado. Entonces Lighton también estaba tomado. Entonces le mandé un acento ahí, Lighton. Listo. Oh, tengo la gemita ahí. Es como un alma. Es como, no sé, una mierda que me está chupando ahí la cabeza. Vale. Oh, estoy acá de vuelta en el juego. Cómo me encanta este juego, la puta madre. A ver. Es uno de los... MMORPG que más me gusta. Bien, antes de continuar con esto, creo que le voy a tener que bajar la resolución porque... No sé, me parece que sí, y si los gráficos me parece que también, porque los FPS, madre mía, 9 FPS, 10 FPS a la mierda. Bueno, voy a cortar primero y ver cómo se está escuchando y a ver cómo va el video. Me fijo, se está escuchando bien. Le bajé la resolución, vale, ahora estoy... se me sigue colgando re feo cuando miro hacia allá. Miren, le voy a tener que bajar los gráficos, la verdad, no me gusta hacer eso. Porque mi PC se las puede bancar. Cuando mi PC puede tener más gráficos y yo se los tengo que bajar porque tengo que no me permite grabar con los gráficos todos bonitos, me da bronca. Porque
Yo lo tengo casi todo en ultra. Miren esto. Miren, acá opciones gráficas. Bueno, esto lo tenía acá yo. Ahora se lo bajé. Y acá, algunas cosas las tengo en media porque no influye mucho que digamos. Pero esto, textura lo tengo en alto. Los shaders lo tengo en alto. Procesamiento lo tengo en alto. Estos son los personajes que muestran que no me interesan. Todo esto lo tengo todo en alto. La sombra la tengo en media porque siempre es molesta. Después esto lo tengo así. Eso es el suavizado, eso no se lo voy a quitar, pero vamos a ver. Una cosa que toma mucho FPS es el... Bueno, primero los shaders, a ver si lo bajamos. Chao los shaders. Bueno, no sé si toma mucho FPS, pero a ver. Sí, como ven son las sombras y los detalles del piso y todo eso, pero bueno. Adiós. ¡Hay un oso ahí peleando! ¡What the fuck! Y el por... El... Hoy como estoy para hablar. El post-procesamiento... Vale, si se lo pongo en bajo... Y si se lo quito... Es que en alto se ve tan lindo. Bueno... Esto está bien, las texturas las pongo en medio... Aunque igual creo que no cambia mucho, que digamos... la distancia se la bajo... El medio ambiente... creí que el oso venía a atacar, me cae todo. El medio ambiente se lo bajo... Los suavizados se lo quito... Y yo sigo viéndolo todo igual, ¿viste? O sea, los FPS... miren ahí abajo el numerito de los FPS, Dios mío. No importa, que se hace solamente por acá. Mira, se lo voy a poner así, esto, los shaders, estos... No, los shaders, lo dejalo así, los procesamientos, esto se lo pongo en alto porque se me cantan ganas. Nivel de detalle de efecto, mejorado de filtro, oclusión ambiental... Chavo, la oclusión ambiental. Mejor filtrado de texturas... Chavo, el filtrado de texturas. Desenfoque de profundidad... Ese que se quede. Nivel de detalle efecto, ese que se quede. Textura, no me interesa. Adaptación de la luz. Oh, no, eso que se quede. Bueno, listo. Ah, otra cosa que los shaders son. Son los detalles del brillo. ¿Ven esto? ¿Ven mi ropa? No tiene ningún brillo, ninguna texturita así como brillante. Ahora van a ver esto. Y esto es por lo que me encanta. Si lo pongo en alto. Ahora pueden apreciar esto, que es el brillo. Oh, eso me encanta. Me encanta cómo se ve. Y es en todas las superficies que lo puedo ver. Por eso me encanta ponerlo. Pero me tira uno, me quita bastante FPS. Y más cuando estoy grabando todavía. Así que lo vamos a poner... A ver si se lo quito. Lo pongo en bajo. Se ve bastante mierda. Y siguen igual los FPS, creo. Así que se lo voy a poner en medio, por lo menos. Sí, listo. Vamos a continuar. Medio. Listo, ya está. En algunos lugares se me va a trabar un poquito más. Igual recuerden que también estoy grabando, así que los FPS ya de por sí se me acortan. Bueno, acá lo que pasa... A ver, vamos a hablar con este. Vamos. Sí, vale, nos están atacando, como dijo ahí en el principio, en el video instructivo. No digo que nos están atacando los centauros, así que vamos a defender Shademur. Vamos a decirle a los aldeanos que se vayan a la taberna. Vete a la posada. Corre, corre, puta. Están todos luchando. Yo la primera vez que jugué esto vine acá re emocionado diciendo ¡no, vamos a defendernos! Y les empecé a atacar a todo esto. Me fui todo para abajo. ¿No saben? O sea, me sentí ahí re heroico rescatando a todos los aldeanos. Porque vos podés ir por allá, por ejemplo, y decirle a todos esos aldeanos que se vayan para la posada, ¿viste? Como rescatándolos a todos. Como sintiéndote importante, ¿no? Vos podés venir acá a luchar con esto. Y todo real pedo, porque en realidad nada influye. O sea, es inútil. La verdad es que es completamente inútil. Pero yo la primera vez que lo hice, no sé, me sentí re importante y sentí como que tendría algún valor, pero no, nada, que al final no, ni siquiera un premio, nada me dieron. O sea, es irrelevante completamente. Yo por mí puedo irme directamente a la posada y dejar que todos se caigan muriendo, que nada va a cambiar. Incluso después, más adelante, van a decir, bueno, no voy a spoilear, pero después más adelante ya voy a comentar. Como por más que vos no hayas salvado a nadie, o lo hayas hecho, o hayas salvado a 15, a 20, a 1, o a nada, te dan la misma frase, o sea que no cambia mucho. Habla con la sargento Walters. Vamos a venir por aquí. Ahí está la sargentito, a ver cómo es mi voz. Va, en realidad todas las voces de los hombres son lo mismo, creo. Va, las de los humanos al menos. Vamos. Sergeant, there are more centaurs on the other side of town. Captain Thackeray's calling for reinforcements at the garrison. Y ahí vamos nosotros a ayudarle. Calling for help, it must be serious. But I can't spare anyone. I'll go. Captain Thackeray's never failed Divinity's reach. If I can help him, I will. Balthazar, bless you. That's the spirit that'll win this war. Good luck.
Bueno, esto dirige tal fuerte. Por acá no hay nada más para hacer. Esto es toda una zona de prólogo. O sea que todavía no estamos en lo que es el mapa del juego. Es una zona cerrada. Vamos a probar un poco nuestras habilidades, que no las probamos para nada. Vale, ahí está. Tengo... ¿Y esto qué es? Sintonía con el fuego. Ah, vale, supongo que después me darán otros tipos de sintonías para cambiar mi elemento. Calculo, no sé. Uf, me encantan los puños de fuego que tengo. ¿Qué más? Cruza el puente para llegar al fuerte. Ok. A ver, vamos para allá. Ahí está el evento cercano. Protege las entradas hasta que se abran las puertas. Esto me encanta, los eventos que tiene el juego. Que, o sea, se ponen eventos randoms en el mapa y vos podés ir y hacer cositas. Y toda la gente puede ir también y estar ahí combatiendo, cosas así. Bien, vamos a guardar acá. Para que vengan los centauros. El otro tiene un arco. Ahí está. Joder de puta, tiene un arco. Es cazadora, creo esta. Ah, no, tiene un rifle. Bueno. Yo tiro tres líneas de fuego. Soy un pete, pero bueno. Ahí un rayo. Al principio soy una mierda, pero bueno. Después la idea es hacerme un mago super poderoso que pueda tirar un meteorito del cielo. No sé, una cosa así. Quiero tener un super poder de fuego y hacer mierda a todos. Nunca jugué con esta raza. O sea, con esta raza. Con esta clase. Con esta raza, sí, lo que más jugué. Con esta clase jugué solamente al principio con una mujer elementalista y nada más, pero nunca avancé mucho. Así que esta vez le voy a dar de lleno a ver qué clase de poderes tenemos y esas cosas. Porque con toda la demás raza la tengo con las razas, con todas las demás clases he jugado bastante. Con las guerrero, con la arquero, con la ladrón. La ladrón, la que más de todas jugué, ya tanto jugué que me cansé y siempre me hacía un ladrón. Entonces ya me cansé. Después, ¿qué tengo acá? Esto para curarme. Bueno, al principio no me van a matar. O sea, si me llego a morir, soy un idiota terrible. Porque es apenas el tutorial esto. Oh, Lady Velia. ¿Velia? Sí, Lady Velia. Listo, evento completado. Vámonos. Voy a tratar de avanzar lo más que pueda. Derrota los centauros. Voy a tratar de avanzar lo más que pueda hoy. Porque quiero. No voy a llegar ni en pedo hasta donde me quedé con mi otro personaje humano. Pero bueno, quiero avanzar lo más que pueda. Estoy muy emocionado al fin volver a grabar después de tanto tiempo. Y estar grabando este juego encima que me están cantando y tengo un revicio. Me podría quedar toda la maldita tarde jugando. Lástima que ya son como las 3 de la tarde, creo, ¿eh? Sí. No me puse el maldito cronómetro para saber cuánto tiempo voy grabando para cortar a los 45 minutos y hacer un video de 45 minutos, si no se me paso de la hora y después... Bueno, después me voy a fijar cuánto tiempo voy grabando cuando acabe con el tutorial. ¿Cuántos somos acá? Solamente 3, no, 2. 2. Bueno, y yo conmigo, o sea, entre Lady Villa y el otro no sé quién carajo es. Hay otro jugador. ¿Este, el otro jugador? ¿De dónde mierda sacó esa ropa? Titus se llama. Yo ni siquiera estoy viendo, yo estoy apretando ahí fueguito, fueguito y listo. ¿Esa armadura que tiene para apenas empezar? ¿Cómo mierda hizo? ¿Se la compró o quizá? Listo, el evento completado y ahora sí se va corriendo. Le está disparando. No lo va a matar nunca. No muere ese. Vale, ahora acá invoca a las manitos. Golem de piedra, creo que se llamaba. Y hace una especie de Genkidama gigante. Es el sol. Ese diálogo que tuvo recién, que dijo: "Oh my god, what is this thing? It's huge." Ese diálogo se repite, o sea, se puede escuchar un montón antes de llegar a esta parte. O sea, podés estar allá donde estaban ahí en la primera zona donde tenías que rescatar a los aldeanos y llevarlos a la posada, y podías escuchar ese diálogo que se decía. Y se repite varias veces. No, los soldados están muriendo.
Ya casi lo matamos. Bueno, ahora acá hay dos personas que vinieron conmigo. Una vez yo estuve haciendo todo solo, porque estaba jugando, no sé, como a las 2 de la mañana. Y no había nadie más conectado en el prólogo. Así que lo tuve que hacer yo solo, me costó un huevo. Casi me matan. Un montón de veces casi me mataban, tenía que estar utilizando esto cada rato. También una vez había entrado y en el prólogo había como 10 personas, estaba relleno. Ahora últimamente no hay tantas personas ya jugando. Bueno, al menos no veo tantas como antes. Bueno, al menos no en las zonas iniciales, que es más o menos donde siempre estuve. A uno muerto, a cubierto, creo que va a explotar. Y se fue a la mierda. Bueno, listo. Terminamos el tutorial. O prólogo. Valle de la Queen. Ok, y ahora es cuando viene el diálogo ese del que le había hablado, que no importa si salvamos a muchos o no, siempre dice lo mismo. Que en realidad, en teoría, sí salvamos a un montón porque, no sé, detuvimos el combate ahí con los centauros, en teoría, pero... ¿qué es eso? A mí me gustaría no actuar como el héroe, sino como que me da todo lo mismo ir a hacer lo que se me dé la gana. Pero no, el personaje siempre tiene que ser así tan heroico. Bueno, ¿qué hago? Corto, no sé. Ah, tengo que fijarme cuánto tiempo voy grabando para poner el cronómetro también, ahora me acuerdo de eso. Hola. Hola. ¿Qué pasó? Ahí está. Where am I? What happened? You were injured when the elemental exploded. Captain Thackeray brought you here personally. You've been unconscious for 3 days. Para mí era 3 días. You had lots of visitors. Villagers you rescued. Aldeanos a los que rescataste, algunos serafines. A nervous, shady-looking character who came by every day, but wouldn't give his name. That'd be my friend Quinn. You might want to check your supply cabinets. I'll find out what he wanted once I'm fully recovered. What should I do now? Fresh air and exercise are the best medicine. Sí, y ahora me dice que me vaya por ahí a dar vuelta. Perhaps you could help others? Y toca yo rato. Thanks, I will. And thanks for taking such good care of me. Bless you. You'll find plenty to do out in the valley. May Duena protect you. May the force be with you. a ver. Subí de nivel. Misión completada, defensa de Shaemor. Ah, no subí de nivel todavía. Me dieron esta espadita de mierda. Sí, subí de nivel. Bien, acá con este podemos hablar. No me acuerdo qué me decía. Sí, le preguntás qué es este lugar, bla, 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 bla. Tenés mala cosita para hablar, pero no me interesa. ¿Qué pasó? Ahí está. No sé por qué estaba caminando. Bien, antes vamos a ponernos la espada, esta, la daga. Equipamiento. Está la daga Roma. La daga de Roma. Tenemos esa daguita, aunque en realidad nunca lo usamos, o sea, porque nosotros atacamos con magia, así que... Y nos vamos a sacar la puta gema de la cabeza, o no me gusta cómo se... ¿Qué más? Veamos. Miniaturas. Vamos a poner... Tengo dos miniaturas. Este es el que viene ya con el juego, si lo... ¡Oh! ¿Cómo se mueve? No sé cómo mierda me dieron esto. No sé si era porque me registré o qué carajo, no me acuerdo. Un dragoncito. Y tengo esta, que es con la que voy yo siempre. Que es la miniatura de Maitrin. Maitrin creo que es un personaje del juego. No sé, nunca la vi, creo. Me parece, no me acuerdo. Esta es la cosita que me sigue. Bien. Los campos alrededor de Shaemor son el granero de Grita. Desde el ataque de los centauros, los ciudadanos intentan reconstruir su vida, pero es difícil con tantos bandidos y fauna salvaje peleando por la zona. No esperes a que te lo pidan para echarles una mano. Vale, listo. Tenemos que ir con los exploradores para que nos desbloqueen la zona. Bueno, todo esto ya lo vieron en... si estuvieron viendo, ¿no? Claro, las partes anteriores en las que grabé con mi personaje, ese elfo... Árbol, o Silvari, creo que se llamaba, no sé. Hay un evento, pero no voy a llegar ni cagando, seguramente. Igual ese evento no me gusta, porque es de preguntas. Preguntas y respuestas, y soy un asco para eso. Bien, con esto nos teletransportamos. Podemos teletransportar de ruta a ruta, como acá tenemos otra, por ejemplo. Bien, la idea es... avanzar todo lo que podamos hasta que lleguemos a nivel 10.
Una vez que llegamos a nivel 10, estábamos como totalmente recuperados. Y podremos continuar lo que son la misión principal del juego, o sea, de la historia. Acá tenemos la posada. Y acá todos hablan. Bueno, puedes hablar con algunas personitas por acá. Y podés que, no sé, aprender cosas de la historia, de los lugares, etcétera. Pero yo me quiero centrar lo más rápido que pueda en avanzar. A ese evento no voy ahí, como dije, porque es de pregunta y respuesta y soy una mierda en eso, así que me van a preguntar algo y no lo voy a saber cómo responder. Una vez lo hice, pero lo hice de pedo, porque le erré tantas veces que al final terminé adivinando cuál era la respuesta correcta. Pero la verdad es que como dura un tiempo determinado, si le erras todas, después, y, o sea, si le erras mucho, después se va al evento y tenés que esperar que vuelva a aparecer. Así que no me interesa hacerlo. Listo, cargamos un punto de control nuevo. ¿Y eso? Jornalera Rebeca. ¿Es una persona? No. Mira. Me parecía raro que venía corriendo. ¿Y dónde va? ¿Necesitas ayuda? Hay una serpiente gigante en el campo de Ye. Por favor, ¿podrías matarla por mí? ¡Claro! Marca el camino. Muchísimas gracias. ¿Dónde está el camino? ¡Oh my god! ¡Nunca había visto esto! ¿Me llevas? Ah, no me llevas, te quedas ahí, va. Bueno, muchas gracias, me marcaste el camino. Hola, ¿qué tal? Hay una guerrera. Oh, bueno, mira esa cosa. Un momento cercano, serpiente reina de las llanuras. Tengo una nueva habilidad, vamos a probarla. Los hizo mierda los pobres guardias. ¿Yo podré contra esta solo? Es lo que me pregunto. Semejante cacho de bicho. ¡Muere! ¿Qué hago con esto? Aliento de Draco. ¡Oh! Lanzo fuego por la boca. Va, no está fuerte. Este nivel 2 nomás, yo también tengo el mismo nivel. Listo. Está. Evento completo. Montículo de mierda. De serpiente, sí, creo. De serpe. Sí. No, de sierpe. Ah, ya está, no, metí un golpe, vale. Mandoble. ¿Para poder usar un mandoble sería? Ah, no puedo. Sería re bestia con un mandoble y lanzando fuego. Sería genial eso. Allanar. Dale. Mierda, le apunté a mi miniaturita. ¿Cómo se llamaba la miniatura? Mei. Vale, por acá podemos hablar. Ah, pero. Antes, ya estoy haciendo la misión esta. Primero vamos a hablar con la pendeja esta que es la que me da la misión. ¡Hate prisa! Dirigir una granja no deja tanto tiempo. No sé. ¿Qué te puedo ayudar? Eso es lo que quería oír. Puedes encargarte del maíz o mantener el ganado ocupado. Quizás pisotear varios nidos de lombrices y si los bandidos intentan asaltar a granjas, échalos. Bandidos, si pasa una semana sin que esos gamberros intenten quemar mis campos, me consideraré afortunada. También me preocupa que las arpías rompan la presa algún día y me inunden en la granja, aunque eso no ha pasado todavía. Vale, esa clase de eventos que... Esa clase de cosas que te dice de los bandidos, de las arpías, son eventos randoms también que suelen pasar. O sea, en este caso me pasó lo de la serpiente esa gigante, pero yo la otra vez que jugué esto con la guerrera me pasó lo de los bandidos. Y habían venido un montón de bandidos acá, habían asaltado el lugar. Y acá también puedo venir así y cuidar las plantitas. Que me da un poco del... me va avanzando un poco en la misión. Si no puedo entretener a las vacas estas, les bailo a las vaquitas. ¡Oh no! ¡Estás haciendo lo que yo hago! ¡Deja eso! ¡Deja mi planta! ¡No te metas con mi planta! Porque me prendió fuego la vaca, ¿viste? Vamos a luchar con algunas lombrices. Si es que hay. A ver, aquí hay algunas. Vamos a llegar. Ah, y ahora tengo que cortar. Tengo que fijarme cuánto tiempo de la vaca. Listo. Vale, acá me quedo. Voy a cortar. Ya puse el temporizador. Así que ahora sí, vamos a continuar. Ya voy como casi media hora grabando esto. Vamos allá. Listo, terminé de ayudarle. Acá me da un poco de moneditas y de cobre y... Creo que se llama cobre esto, ¿no? Pensé que sí, era moneda de cobre. Momento, destruye las barricadas. Mira, ahí está el evento de los bandidos. Me cago en los bandidos. Bueno, no vinieron a atacar, pero... Está lo de las barricadas. Tenemos que ir hasta el puente y destruir las barricadas que hicieron. Ya que estamos, vamos a hacernos así nos dan también un poco de experiencia y...
y de moneditas o cosas así. Están las otras cosas que no me acuerdo cómo se llamaban, que no son monedas, son puntos de héroe, creo, no sé, no me acuerdo. Ahora vamos a ver. Que es para comprar a los sujetos que te dan las misiones. Que ahora voy a mostrar eso también. ¿Qué carajo es esto? Lomo espinado adolescente. ¿Qué mierda? Es una tortuga con pinches. Y espérate, yo también quiero pegarle. Ahí está. Tuyo la barricada, me dio. Una medalla de plata me dio porque no ayuda mucho, pero bueno. Vamos, listo. Sintonía con el fuego, gana salud cada vez que lanzas un hechizo. Uy, ¿en serio? Entonces no me muero nunca, ¿viste? Otorga salud cada vez que... Curación 80, controlar, activar, ataque... Ok. Bien. Vamos a poner esta cosita. Oh, mira, me dio el saquito. Listo, exacto. Soy nivel 3, no me desbloqueó todavía una habilidad. Veamos, vamos a poner el saco, es para que puedas tener otro cosito más de esto. Y esta mierda son cosas que encontrar, mandoble y esta cosa, bien. Ok, ¿alguna recompensa para este buen ayudante? Bien, gracias. Acá, con estos puntos, que son karma, ¿vale? Con el karma, que son los que nos dan a veces por acá las misiones, nos podemos comprar también cositas. Y ya que estamos, le vamos a vender toda esta mierda, que no me sirve de nada. Y este me da 3 de vitalidad y este no me da nada, vale, me voy a comprar el de vitalidad. Y listo. Vamos a poner equipamiento. Lo equipamos, listo, y acá viene. Podemos tener 2 nomás de esto. Y ya está. Vamos, la siguiente vamos a ir para allá. Vamos a bajar hacia el lago, río, lo que sea. Tenemos, creo que 5 misiones por acá para hacer. ¿Qué? Oh, mira, este es un ladrón. Víctor Krom. ¿Ese acaso no es el de los 4 fantásticos? Bah, sé que se llamaba Víctor. No sé si era el apellido Krom, pero no sé, me recuerdo eso. Bien, vamos a ayudar al pescador Travis. Mi hermano dijo que era una tarea peligrosa, pero no tenía ni idea de que lo fuera tanto. Las crías de Draco quedan atrapadas constantemente en las trampas para cangrejos de río y vaya humo se gastan cuando las sueltas. Los saurios del río tampoco es que ayuden precisamente. ¿Hay algo que puedo hacer? Bueno, podrías echarle un ojo a las jaulas para cangrejos a ver si ha colado algo peligroso dentro. Cualquier cosa que hagas por diezmar a Dracos y saurios nos vendría de perlas, pero es lo que puedo hacer. Bien, vamos a abrir las jaulitas estas. Y sale una pequeña cría de mierda. ¡Muere, maldita! ¡Listo! ¡Me dio un huevo! ¡Ojo! Me lo voy a freír. Muerde. La cría muerde, la única habilidad que tiene. Acá también había un evento que salía uno de estos dracos, pero más grande. Una mierda gigante, parecía un cocodrilo. Esta miniatura no ataca, no hace nada, ¿eh? Solamente para estar ahí como al pedo nomás. Pero bueno, es un compañerito que te sigue. Los que sí pueden tener compañeros, que era como la tortuga con pinches que vimos allá atrás, son los cazadores. Esos son los únicos que pueden tener compañeros, creo. Porque al menos que te lo puedas comprar así como, no sé, en el mercado del juego, me parece que los únicos que pueden tener son... ¿Viste qué es? Nice. Son los cazadores. Me encantaría comer algo de pescado, pero creo que pasaré con una brocheta de Draco. ¿Por qué dices eso? Bueno, me encanta la simplicidad de la pesca. El problema es que los Dracos asustan a las mejores capturas. Me enfurece tanto que podría asarlos vivos a todos y celebrar una gran fiesta. Brochetas gratis para todos. Deberías hacerlo. Podría, pero he oído historias de progenitoras Dracos que aparecen del agua. Ahí están las progenitoras, la cosa gigante. Y devoran todo lo que ven. Se supone que por venganza. No quiero que este tipo de rayos se dirija hacia mí. Gracias por la info, Dios. Vale, la progenitora a veces sale. Sale por acá, creo, no sé. Que es si mato a un montón de las mierdas estas. En realidad sale por, no sé, determinado tiempo, qué sé yo. Sale... Creo que si tantas personas... O sea, si se mueren tantos de estos bichos en el área, o no sé cuántos serán, entonces puede que yo esté, no sé, todo un día acá matando esta mierda y no pase nada. ¿No puedo quemar el huevo? Ahí está. Me encanta el trajecito rojo que tiene. ¿Cómo te llamas? Alenei Frek.
Vale, vaya nombre. O te lo mandaste random así, o... no sé, ¿qué forma? Alenei Ferek. ¿O acaso es un... ah, ¿cómo se llama? Un anagrama, ¿viste? Que significa otra cosa. O al revés sería... que... Keref... no, tampoco, no tiene ningún sentido. Keref y en el A. Tampoco. Y los anagramas son que... cambiando las letras de Orneden, significa... tiene un significado la palabra, no se forma un nombre o algo. Saurio Salobre. Saurio. A mí hay una trampa. Vamos a abrir la trampa. Ah, salió esta mierda. Ah, listo, terminó la visión. Vamos a matar un saurio. Te voy a tirar fuego, mierda. Uf. Lo hace el hijo de... ¡otro huevo! Vale, con los huevos los podemos cocinar, creo, a ver. Sí, un material de artesanía. Pero vale, yo no voy a cocinar porque eso se me hace inútil. Te dan cositas como, no sé, las comidas te dan como boost, así, vida o energía, yo, alguna mierda así, de regeneración y esas cosas. Bienvenido de nuevo. ¿Has venido a seguir machacando dracos? La verdad es que ahí afuera ha sido todo un espectáculo. Me gustaría echar un vistazo a tu género, la verdad. Seguro que hubieses perdido un dedo o dos contra esos dracos, de no ser por ti. Mira, todo lo que quieras. Veamos, una escama de draco, 3 poder de curación, no me interesa, pero te voy a vender estas mierdas. Listo, tengo 10 monedas de plata, 27 de cobre, listo. Vamos a seguir, vamos a venir por acá, por la montañita esta, la presa, se llama esto. Y vamos a hacer la misión de Flanum, el dique, vale, es el dique, no la presa. Estuve cerca, Capataz Flanum. ¿Tienes un momento? Estoy con el agua al cuello. Me vendría bien algo de ayuda. ¿Te apetece acabar con unas cuantas arpías o ayudar con el dique? ¿De qué otros qué hay de las arpías? Hacen sonidos en lo alto de la presa. Si se quedaran allí no habría problema, pero esas estúpidas bajan volando y asustan a mis trabajadores. Si ves alguna arpía, una arpía deshazte de ella. Vale, esto es un evento que yo, mientras estoy por acá, puede que... la otra vez me haya pasado cuando estaba jugando con otro personaje, que de repente un montón de arpías bajan de arriba y empiezan a atacarlos a todos y yo tengo que estar matándola a todos. ¿Qué más puedo ayudar? Además de la plaga de arpías, tenemos fugas que sellar y elementales que afrontar. Bien, vamos a hacer eso. Y si se aparece lo de la arpía, lo vamos a hacer también. Ah, los elementales de tierra son estas rocas que parecen golems. Listo, te mueres. Me dio un guijarro. Vamos a tapar la fuga. Ya está. Y vamos a ir matando elementales y tapando fugas hasta la cima. Porque en la cima hay algo que quiero agarrar. O bueno, mejor ver. Sería no agarrar. Ahí viene Víctor Krom, anda por ahí jugando. Hay una obrera. Un obrero agudez. Obrero agudez, vale. O te llamas agudez o tenés mucha agudez, no sé, pero... esta plantita. Una casta, te encontré. ¿Cómo gritó? Hice mierda. Allá está lo que quiero agarrar. Ahí arriba. Despertar elemental. ¡Arriba! ¡Despiértate! Ya es de día. Ahora muere, mierda. ¡Muere! ¡Muere! Estos son elementales. ¡Oh, me dio un báculo! ¡Tengo un báculo! ¡Oh, puedo ser un báculo! Báculo de madera blanda vital. Vaya nombre, ¿eh? Báculo de madera blanda vital. Hace más daño que la mía, ¿eh? Mi taquita de mierda. A ver. ¡Oh, soy todo un maguito ahora con un báculo! Te voy a meter el báculo en el culo. ¡Oh, mirá! Tengo nuevos poderes. ¡Bola de fuego! ¡Bola de fuego! ¡Oh, my God! Me quedo con el báculo. Ya está. ¿Qué haces atrás mío? ¡Mierda! ¡Vení acá! Un montón de mierda me dio. Tapamos la fuga. Tapamos la fuga. ¿Y esto qué es? ¿El ataque secundario? ¡Oh! ¿Meteorito? ¿Eso es un meteorito? Ah, no, una fuente de lava. Bueno, todo cerca. Oh, sí, me gusta el báculo. Me gusta el báculo. Sonaba raro decir eso. Pero bueno, una de las frases más raras que dije en mi vida. Me gusta el báculo. Ahí está lo que quiero agarrar. Eso es una vista de mapa. O sea, que puedo ver todo el escenario. Te dan puntitos y esas cosas. Pero más que nada lo agarro porque me gusta la... no sé, me gusta la vista. Como le raga. Uy, estoy viendo. Listo. Vamos, ja. Bien.
La otra vez, que estaba viniendo para acá para agarrar esto, venía yo con otra persona y lo vi tirarse y se hizo mierda, se cayó al carajo y después estaba reputeando por el chat. Bien, ahí está. La primera vista que conseguimos, la del dique. Estas vistas las voy a conseguir todas. O sea, porque me encantan, no sé, ¿no? Creo que te dan unos puntitos o cosas así. También te dan recompensas si conseguís tantas, por ejemplo, no sé, si conseguís 5, por ejemplo, progresión del valle. Te dan recompensas como una caja, un cofre con cositas dentro. En este caso no me dieron una mierda, pero bueno, es la primera que tengo. Todavía no terminé la misión esta, así que vamos a seguir. Esto ya ayuda a Flanum. Hay una cosa que quiero, que tiene que ver en realidad con otro juego que yo ya que jugué, que es un MMORPG, que es el Arcage, que es otro de los MMORPG que me encantan. Es que en ese juego tenés la oportunidad de hacer, no me acuerdo cómo se llamaba, si era Overload o Over algo. Que era, por ejemplo, si te pedía que mates a 5 monstruos, vos matabas a más y te daban recompensas extras o más experiencia, cosas así, por haber hecho más de lo que te pidieron. En este caso, no, en este juego no tenés eso. Pero bueno, es una cosita que quería decir nomás. Ah, no, no me terminó todavía. Bueno, acá tiene que haber otra. Ahí está. Creí que había terminado porque había dicho eso de ayudaste a Finn. Oh, Dios, fum. Como carajo se llama el tipo, no me acuerdo. Mierda. Acabé de despertarlo al otro lado. ¡Lava! Ahora sí. Listo. A vos también te voy a matar. Que te estabas rascando debajo de la axila. ¿Y con el 3 qué hago? Lo prendí fuego. Estallido de llamas. ¿Quién más son los amigos que están en la ubicación de la zona? Vale, bien. Listo, ¿no? Un nuevo nivel, habilidad de arma desbloqueada, el banco y puntos de interés. Menos mal que estos no te atacan, si no los atacas. Los que están en amarillo creo que no te atacan a menos que los ataques. Y los que están en rojo sí, te atacan. Me alegro de verte, ¿qué tal te ha ido? Permíteme echar un vistazo a tus objetivos, a tus objetos y te diré. Unidad excelente, hoy tengo unos elementos interesantes. A ver, una pluma de mierda. Cago en tu elemento interesante. Chao esto chao, esto chao y la daga también chao. Bien, listo. A ver esto, sacamos. Ahí te dice un diálogo. Te dice un diálogo ahí. Mira. Me lo estaba salteando, ahora no lo voy a hacer ya. Te dice un diálogo ahí cuando agarras la misión. Estoy tan acostumbrado ya de directamente hacer tin tin y ya está, sacarlo ahí de golpe. Porque ya estas misiones las hice tantas veces. O sea, con la raza que más jugué fueron con los humanos. Y con la clase ladrón. La clase ladrón jugué un montón. Me creé varias veces el mismo personaje incluso. Por ende, to toda esta zona, todo lo que es, todo esto, todo Shaemor, todo por acá, esto acá abajo, toda esta zona de por acá allá, toda esta zona de por acá arriba, todo esto ya lo he jugado. Incluso después podés venir acá arriba, que es la... Linde de la Divina. Y acá tenés las misiones principales de la historia. Bueno, eso también he llegado, pero solamente he llegado creo que dos veces con los humanos. Y después las otras clases no las he usado, casi nada, la verdad. No, no me gustaban las otras clases. Y miren lo que es el mapa. Miren esto es hermoso. Miren esto, es inmenso. Tengo unas ganas de irme, no sé, acá a los volcanes, qué sé yo, no sé ni si podré Miren esto. Por acá están los gigantes, eso que son las otras razas, que no me acuerdo cómo se llama, que parecen como un nórdico enorme, no sé qué. Supongo que puedo pasar. No sé, sí, en algún momento sí, porque yo he visto, como por ejemplo en las partes que grabé con la otra raza, esa que se parece a un árbol, he visto que yo en esa zona había una especie de toro, no sé qué mierda, que era una de las otras razas. O sea que en algún momento podés cruzarte de territorio. Bien, por acá hay un cofre que nos dan, creo que unas botas o unos guantes, no me acuerdo. Esta mierda, ¿qué hace acá? Está solita, acá morite. Vamos a inmolarla. Listo, te vas a la mierda. Ya está.
Sí, esto es para esquivar. Gracias al cofre, algunos bandidos han colocado bombas trampa alrededor de la zona. Sea lo que sea que haya adentro, tienen que ser alucinante o muy secreto. Tengo que descubrirlo. Yo lo quiero saber también. ¿Cómo puedo llegar hasta él? Una voltereta para esquivar será suficiente. Bien, allá voy. Y si es suficiente, ¿por qué no lo hiciste tú, eh? Robo, pip, y listo. Puf, los pinches que salían ahí. Oh, terminó el tiempo. Bien. Me acabo de sonar el cronómetro. Vamos a ver qué hay acá. Las botas campestres. Súper secreto y raro el ítem, viste, que habían metido ahí. ¿Para qué carajo la metían las botitas de porquería en ese cofre todo lleno de trampa? Bien, si me dejas ver a mi personaje. Ahí está. Se van a poner las botitas. Tenemos las nuevas botas. Bueno, voy a dejar esto por hasta acá. Y voy a continuar grabando igual. Ahora vamos a ir acá que están las arañas de mierda. Oh, los cuales odio. Mirá, me apareció un... Me apareció el elemento este de mierda. Bueno, voy a cortar y voy a continuar con la siguiente parte. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver. Espero que les esté gustando esta serie de Guild Wars 2. Nos vemos. Adiós.